Gracias por seguir con nosotros, señores. Ogla Enesia Pérez les acompaña porque Edith está de vacaciones. Y cuando a mí me hablaron de lo que vamos a comentar en este momento, yo me puse contenta porque dije, bueno, me voy a ir de viaje, pero luego vi para 50 años. Entonces, señores, hablamos de inclusión, pero yo no sé qué van a hacer conmigo. En el día de hoy tenemos con nosotros a Ana Valdés y Josefina Adames, quienes van a conversar con nosotros respecto a un proyecto de viaje, pero para mayores de 50 años. Cuéntenme, bienvenidas. Gracias, buenos días. Mira, nosotros antes de la pandemia, hace 2 años, estuvimos creando de que había un parte del mercado y justamente los de más de 50 años que querían salir, querían conocer nuestro país, los diferentes lugares, pero los hijos ya tenían su responsabilidad, a veces ellas no querían ir sola manejando, entonces vimos que era un público ansioso de conocer, de salir, y hacia ellos nos dirigimos. Entonces establecimos, comenzamos y visitamos alrededor de 8 provincias previo a la pandemia. Y normalmente nuestros viajes son viajes con sentido. ¿Por qué? Porque no solo vamos y conocemos el lugar, sino que también aprovechamos y hacemos un intercambio con lo típico de ese lugar. Por ejemplo, en Moca, que hacen las artesanías, nosotros en el viaje incluimos visita a las artesanas, ver el proceso de cómo la producen, y aprovechamos y ellas venden su mercancía. Es una forma de dar a conocer lo que hay en cada provincia y a la vez apoyar a este público que se le hace difícil salir y viajar y divertirse. Y precisamente, Josefina, si pudieras comentarnos, ¿cuáles son ese tipo de cosas? Además de salir a una provincia, porque son viajes locales, ¿o también estamos contemplando viajes a nivel internacional? Por lo pronto y por lo inmediatez, estamos trabajando con nuestro país. Estamos muy enfocados en conocer nuestro país primero, porque la mayoría de personas, y a veces encontramos en el público nuestro, que personas que pues acostumbran a comprar ropa fuera y no conocen, por ejemplo, que en Bonao hay muchos museos. En Bonao hay tantos museos que hacen noche larga de museo. Nuestro próximo viaje será para Baní. Hay gente que no sabe ni la cultura ni la gastronomía de nuestro país, que es muy bueno. Nuestro país lo tiene todo. Y por ahí es que nosotros nos vamos enfocando, además de darle el sentido y propósito de vida, porque hay muchas personas que ya en la edad que tú señalabas, que nosotros en nuestro enfoque, pues tienen el nido vacío, ya están pensionados, a veces los domingos los hijos no tienen tiempo para compartir con ellos, y ese trabajo lo hacemos nosotras. Precisamente de ese viaje que comenta hacia Baní, ¿cuándo sería? ¿En qué condiciones serían? ¿Cuántas personas podrían ir? O sea, háblenos un poco de esa experiencia que se tendrá en Baní. Ana. El 11 de septiembre es la fecha que tenemos pautada para ese viaje. Normalmente salimos del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa. Ahí contribuimos también con ese centro y le hacemos una colaboración al instituto, porque nos permiten dejar los vehículos parqueados allá. Entonces vamos a visitar los museos de Baní, iglesia en Baní. Vamos a almorzar en un lugar típico de allá también. Vamos a la parte de Salinas, o sea, es todo un día. Salimos entre 6 y 6:30 de la mañana y regresamos entre 5 y 5:30. ¿Los costos de viaje incluyen toda la travesía que van a hacer? ¿Cuáles son las facilidades que han puesto para los y las mayores de 50? Porque no quiero decir que solo mujeres, aunque habemos mujeres. Sí, es mixto, claro, claro que sí. Mira, el costo es un costo de 3,000 pesos, incluye el refrigerio y el almuerzo y los traslados y el transporte. Además, nosotros le incluimos un seguro de viaje, porque estamos en un momento en el que todos los riesgos hay que prevenirlos. Entonces, ese costo también tiene incluido ahí ese seguro de viaje. Perfecto, eso es tomando en cuenta que estamos en una situación de COVID y toda esta situación. ¿Qué tanto, qué,
además de ese viaje que es con propósito, ¿cuáles son esas acciones que ustedes consideran que la población mayor de 50 años necesita para su beneficio o para su recreación personal? Ya vemos que los espacios están hechos para la generación un poco de menor de edad, que salir a X hora, de irse a una playa o hacer un junte entre amigos. ¿Qué cosas necesita la población mayor de 50 y que ustedes han tomado en cuenta, valga la redundancia, para estos viajes? La población adulta, que es la que nosotros estamos enfocada, este encerramiento ha traído mucha tristeza, mucho aislamiento, pues las incertidumbres y los miedos se han llenado de nosotros. Y nosotros, con aquel amor desde el sentido de hacerle la vida feliz y agradable a esas personas, pues tomamos en cuenta esa ruta que hacemos para llenarle esos espacios. La gente está muy desolada, tiene mucha inseguridad en estos momentos y nos enfocamos por ahí para sacarlo de ese... Que se distraigan de todo esto del COVID y que estamos encerrados, aunque Santo Domingo ya no tiene toque de queda, pero igual seguimos bajo las medidas de restricción. La vida no se detiene, sigue su agitado curso. Es así. Ana Josefina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, población adulta mayores de 50. Yo me quedé afuera, pero vamos a ver qué resolvemos en el camino. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve, señores.